Mantente conectado. Si es tu primera vez celebrando con nosotros, déjanos un mensaje, queremos saludarte. Participa en la experiencia del servicio en línea. Deja tus comentarios, emojis, comparte y deja like en esta experiencia online. Haz lo necesario para que podamos seguir en contacto contigo. Lee el boletín semanal para que recibas las actualizaciones semanales y las peticiones de oración. El edificio está cerrado, pero la iglesia siempre está abierta. Comenzamos. Bienvenidos familia y amigos. Y alabemos juntos. Con todo el corazón. Al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Somos la Iglesia Bíblica del Camino. Vamos a orar. Amado Señor, cuántas gracias te damos en esta mañana, porque tú eres fiel y eres amoroso con tus hijos, Padre. Gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos y de escucharte, Señor, de aprender de ti. Queremos andar en justicia, Padre, queremos ser obedientes. Por eso te rogamos que perdones nuestras iniquidades, Señor, que nos ayudes, Padre, a superar nuestros defectos de carácter, todas esas debilidades que tenemos, que nos impiden ser obedientes en muchas ocasiones. Queremos ser más parecidos a ti, Señor. Te pedimos que esta mañana tu palabra, que será predicada, que tu Santo Espíritu hable a cada uno de nosotros y que nos ministre, que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor, y que nosotros podamos ponerla por obra. Te lo rogamos, mi Señor. Recibe tú la gloria y la honra, porque eres Dios y eres el único que la merece. En el nombre de Yeshua oramos. Amén. Gocémonos con alabanza. Buenos días. Qué gusto que podemos alabar al Señor juntos esta mañana otra vez. Quiero animarte a que te concentres en el Señor, a que pongas a un lado cualquier distracción y que le digas al Señor: tan solo he venido a buscarte, a adorarte, y este tiempo lo aparté para ti esta mañana porque quiero conocerte más. Siempre.
has hecho, Señor, conmigo. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Hoy vamos a leer Gálatas 5, del 16 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bendiciones. Que de la oscuridad nos salga.
que hizo por nosotros el Salvador fue mostrarnos su amor y su misericordia. Dice la Escritura que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros. Este canto dice que un día vamos a verle cara a cara y yo estoy segura que vamos a caer postrados delante de sus pies. No importa nuestra condición, de dónde veníamos, un día todos estaremos delante de su presencia. Así que es buena idea que empecemos a ensayar desde ahora. Buenos días, hermanos y amigos. Buenos días a toda la familia de El Camino. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Bien? Bueno, espero en el Señor que estés bien.
Pero si estás con carga o aflicción, espero que hayas descanso y fortaleza en la palabra de hoy. Así que pongamos oído a lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Sale? ¿Estás listo? Bien. Cuando éramos niños y nos regalaban un juguete que no nos gustaba, lo dejábamos por ahí. Pero si nuestro hermano o cualquier otro niño lo tomaba y se divertía con él, se lo quitábamos diciendo, ¡es mío! ¡No es tuyo! Y el otro respondía, ¡pero no lo estás jugando! Y nosotros, ¿y qué? ¡No te lo presto! Ni nos divertíamos y ni dejábamos que se divirtieran otros. Y nos parecía bien que sufrieran. Si yo no me divertía, porque tú sí. ¡Qué malos éramos, eh! Nos hacíamos famosos por la envidia. Lo bueno es que la fama de un niño se puede mejorar mientras es niño y va creciendo. De grandes, cuesta más trabajo. Tenemos muchos famosos en el mundo. Incluso hay algo llamado Salón de la Fama. ¿Lo has escuchado? Es donde se reconoce a los mejores atletas de diferentes disciplinas deportivas. O también el Paseo de la Fama, donde se reconocen a los mejores actores en diferentes categorías. Bueno, pero también hay famosos políticos, famosos maestros, famosos empresarios, etc. Hay muchos famosos. Y hay quienes tienen famas cuestionables, especialmente en nuestros tiempos. Hay de todos tipos. La fama también es la opinión que formamos en las personas como consecuencia de nuestras acciones, actitudes, palabras, decisiones. Creamos una buena fama que fortalece nuestra reputación o una mala fama que la daña. ¿Has escuchado el dicho, crea fama y échate a dormir? ¿Sí? Bueno, tener fama puede darte un reconocimiento y popularidad, los cuales te aportan cierto beneficio, la verdad. Pero puede hacerte tener incomodidades. ¿Buena fama o mala fama? ¿Cuál prefieres o ninguna? Abre tu Biblia en Mateo 27. Estaremos meditando del versículo 15 al 31. Jesús ha sido llevado ante Pilato, atado de manos después de haber sido juzgado por los principales sacerdotes y ancianos, es decir, por los líderes de su pueblo. Mateo 27, 15 al 16 dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Es la fiesta de la Pascua, el día 14 del mes de Nisán. Durante la mañana, se revisaba el cordero para ver si no tenía defecto o mancha alguna, pues el mandamiento lo pedía así, y si era perfecto, se declaraba apto y aceptable para el sacrificio. Recuerda eso, por favor, no se te olvide. El juicio de Jesús ante Pilato había comenzado, y este gobernador se maravillaba al oír el testimonio de Jesús acerca de él mismo, y por su silencio ante las acusaciones de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Pilato acostumbraba a soltar un preso en la fiesta, el que quisiera el pueblo. Y había un preso muy conocido, su nombre Barrabás. Hay muchas cosas acerca del nombre de este hombre llamado Barrabás. Su significado varía un poco en la forma aramea. Puede significar hijo del padre por Bar Abba, o hijo de contienda por Bar Rabá. Pero podemos estar seguros de algo. En primer lugar, este hombre, Barrabás, era famoso. Dice en Lucas 23, 19, acerca de Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y en Juan 18, 40 dice, entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Tenemos entonces que Barrabás era un preso famoso. Era bien conocido por sus hechos criminales. Era un rebelde, pues usaba de sedición, es decir, hacía revueltas en contra del orden establecido y no se sujetaba a la autoridad. Era un homicida. Con este hecho, lo que le esperaba era la muerte. Y era ladrón. Probablemente robaba para financiar sus revueltas políticas. Todo en la fichita el tipo, ¿no?
famoso el hombre por sus obras delictivas. ¿Cuántas veces la palabra muestra al hombre su condición? Primero, rebelde. No se sujeta al orden que establece Dios ni a su autoridad. Segundo, homicida. Jesús, enseñando sobre el mandamiento de no matarás, dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano y le diga necio o fauto, es culpable de juicio. Ha asesinado, atentando contra la persona de su hermano. Tercero, ladrón. Dios dijo, ¿robará el hombre a Dios? Ustedes me habéis robado en vuestros diezmos y ofrenda. Y es que cuando no obedecemos a este mandamiento, robamos. Y eso nos hace ladrones. ¿Es duro? Sí, así es el hombre preso en sus pecados. Así es Barrabás, el hombre de la mala fama. Sigamos. Mateo 27, 17 y 18 dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Ahora bien, Pilato está reunido con los principales sacerdotes y ancianos del pueblo y les hace una pregunta. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A quién prefieren? Pilato presenta ante ellos a dos famosos, uno por sus obras que daban testimonio de sus delitos y otro por sus obras que daban testimonio de la verdad. Pero, ¿por qué Pilato dejaría escoger a ellos entre un criminal y un justo? La razón está en el versículo 18, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Pilato se había dado cuenta de la envidia de los líderes religiosos. Estos, que tenían la responsabilidad y privilegio de enseñar la palabra de Dios y de ser luz a las naciones, habían sido movidos por envidia para entregar a Jesús. Y Pilato, un gentil, lo había notado, se daba cuenta. Ellos tenían discípulos que se estaban yendo con Jesús porque enseñaba como quien tenía autoridad. Ellos veían disminuir sus ganancias económicas por causa de Jesús. Ellos confrontaban a Jesús y salían avergonzados por sus juicios injustos, pues no soportaban la sabiduría que tenía el maestro. Y ellos deseaban tener el control de todo, pero el control lo tenía Cristo. Todo. La envidia lleva al hombre a desear algo que otra persona tiene y que él carece, creando un resentimiento en su corazón que hace que no quiera mejorar su posición, su conducta, su actitud y su condición. Y que provoca que quiera que al otro le vaya peor. El hombre envidioso quiere lograr lo que otro logra y que él no puede. Cuidado. Pero, ¿será posible que los demás noten si hay envidia en tu familia? ¿Será posible que noten si hay envidia en tu grupo de amigos o en algún tipo de círculo social? ¿Será posible que la gente note si hay envidia en la iglesia? Sí. ¿Has deseado ser algo que otro es y que tú no puedes? Cuidado, la envidia está al acecho. Eclesiastés 4:4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La envidia suele ser despertada en una persona por el trabajo y el éxito de otra. Es importante entonces mantener dormida la envidia. Desea las cosas buenas, trabajo y éxito, sin estarte midiendo con el que ya lo tiene. Porque si eso pasa, puede ser que la envidia se esté despertando en ti. Es aflicción de espíritu. En Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia afecta la salud física. Y en estos días no estamos para tener un cuerpo débil. Procura un corazón apacible, haciendo lo que es bueno y agradable delante de Dios. Es decir,
Mantén tu mente ocupada con la palabra de Dios para obedecer lo que es saludable, sus mandamientos. Y da gracias por lo que tienes. No te olvides de eso. En Santiago 4, 2 y 3 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La envidia hace que no logremos las cosas que Dios ha puesto para que las alcancemos, porque no pedimos o pedimos mal, para satisfacer nuestros propios deseos. Y la codicia es compañera de la envidia. La acción extrema es matar, ir con todo contra aquel que tiene lo que deseamos. Entonces, ¿qué podemos hacer para desechar la envidia? Recordemos. 1. No te compares con el que tiene. Desea lo mejor, partiendo de lo que tienes, no de lo que tiene otro. Y da gracias a Dios por lo que tienes y trabaja. ¿Cuánto desperdiciamos deseando lo que otro tiene y desaprovechamos lo que tenemos? Por ejemplo, ¿deseas una buena familia? Mira cuál es la condición actual de tu familia. Anota lo bueno y lo que pueden mejorar. Y parte de ahí, comenzando contigo, por las cosas que debes fortalecer y las que debes cambiar. Pero no partas de la condición de otra familia. 2. Mantén un cuerpo saludable. Tu cuerpo puede dar síntomas de envidia por no tener un corazón apacible. Obedece los mandamientos de Dios y dale gracias por lo que tienes. Huye de la codicia. Busca la paz y síguela para que tengas un corazón apacible que vivifique tu cuerpo. 3. Ora para recibir lo bueno de Dios. No gastes saliva orando por lo que no conviene, para satisfacer tus deleites y por lo que no necesitas. Desea lo mejor en la voluntad de Dios. Bien, la envidia de los líderes religiosos era notable por todos lados. Pilato se había dado cuenta de la envidia de ellos, pero también sabía que Jesús era inocente. Sigamos leyendo. Mateo 27, 19 y 20 dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Después de preguntar la primera vez: ¿a quién queréis que os suelte?, su mujer, la mujer de Pilato, manda decirle que no tuviera que ver nada con ese justo. ¿La razón? Porque había padecido en sueños por causa de él. Hay una declaración muy importante por parte de la mujer de Pilato. Ella dice: no tengas nada que ver con ese justo. Veamos lo que Pilato les dijo a ellos en Lucas 23, 14 y 15. Les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Tenemos entonces hasta ahora tres testimonios. Primero, Pilato no halló delito alguno en Jesús. Segundo, Herodes no halló delito en Jesús. Tercero, la mujer de Pilato declara que Jesús es justo. ¿Te acuerdas que era importante revisar si el cordero era sin defecto y sin mancha en el día 14 del mes de Nisán? Jesús estaba siendo revisado y no le encontraban culpa en ese día. El cordero de Dios era sin defecto y sin mancha. Estaba listo para el sacrificio y Jesús callaba. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y a partir de ese día, el primer librado sería Barrabás,
quien merecía la muerte por homicidio. Jesús iba a morir en lugar de Barrabás. La Biblia dice que todos hemos pecado y que la paga por el pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga de tu pecado y el mío es muerte. Si hubieras estado ahí en ese tiempo, sabiendo que era justo, ¿a quién hubieras preferido para que fuera suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Tal vez respondas, a Jesús, porque era el justo. Bueno, qué bueno que no estuviste ahí, porque era fácil atentar contra la voluntad de Dios. Como Pedro, que trató de persuadir a Jesús para que tuviera compasión de él mismo y no muriera como estaba establecido. Pero si tú hubieras estado ahí en ese tiempo, siendo el preso famoso, rebelde, homicida y ladrón, y fueras puesto junto con Jesús para ver a quién escogerían para soltarlo, y si pudieras escoger, ¿hubieras escogido a Jesús o a ti mismo para ser suelto? Nunca se sabrá, tal vez. No sé qué pasó con Barrabás después de la muerte de Cristo, pero hubo un cambio notable. Barrabás pasó de las tinieblas de la prisión romana a la luz de la libertad, de la muerte que era la condena por homicidio a la vida sin cargos en su contra. Y Cristo tomó su lugar. Eso es lo que hizo Jesús, tomó tu lugar y el mío. Tú y yo éramos, cual Barrabás, los que merecíamos la pena de muerte. Pero Jesús tomó tu condena y la mía y la llevó Él, como estaba profetizado en Isaías 53, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si estás preso en mala fama por tus transgresiones, hay uno de buena fama que puede librarte. Oye a Jesús y crea sus palabras y hallarás libertad. La mujer de Pilato le persuadía diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido en sueños por causa de él. Mientras que los principales sacerdotes persuadían al pueblo para que escogieran a Barrabás y fuera muerto Jesús. Miren, de todos aprendemos algo. No todo de todos es digno de aprender, pero algo hay que se puede aprender. Vemos a una mujer que le importa las decisiones de su marido. Ella sabe que Jesús es justo y le persuade a que no cometa injusticia con él. Que no sea cómplice. No tengas nada que ver con él. Mujer, sé sabia. Estate atenta cuando tu marido vaya a tomar una decisión importante. Y si Dios te hace ver que hay algo que pone en peligro su integridad o reputación, ora a Dios para que te dé las palabras adecuadas con las que has de persuadir a tu marido y él pueda reconsiderar su decisión. Marido, considera tus decisiones, especialmente aquellas que involucren tu integridad o tu reputación. Escucha el consejo sabio que te puede dar tu mujer. Como cuando Dios le dijo a Abraham que escuchara la voz de su mujer. La decisión al final tú la tomarás. Pero si tienes una mujer sabia, escúchala, pues ella puede ver lo que tú no ves y prevenirte. Si ella nota que hay riesgo que dañe tu integridad o reputación, pues escúchala y reconsidera tus decisiones. Aunque nos cueste trabajo, hay que escucharla, ¿no? Y no solo es entre marido y mujer, también entre verdaderos amigos, entre padre e hijo. Hasta Dios le permitió a hombres de verdad persuadirle. Parece como que se dejaba, ¿verdad? Por ejemplo, una vez Dios le dijo a Moisés con respecto a su pueblo, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Moisés
le persuadió con razones fuertes y recordándole su promesa a Abraham. Y al final, dice en Éxodo 32, que Dios se arrepintió del mal que pensaba hacer a su pueblo. Y podríamos hablar también de Abraham, de Job, de otros más que usaron de palabras sabias y razones prudentes con Dios, a fin de que su nombre no fuera infamado, sino glorificado. Pero la persuasión de la esposa de Pilato contra la presión de la multitud, quien fue persuadida fácilmente, no tuvo éxito. Pilato les preguntaría por segunda vez lo mismo. Veamos, Mateo 27:21 dice: y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. La respuesta a la pregunta fue rotunda: a Barrabás. Si Pilato pensaba que iban a escoger a Jesús, pues se equivocó. Sigamos leyendo. Mateo 27, 22 y 23 dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Pilato no solo dejó que el pueblo decidiera a quién soltar, también dejó que decidiera qué debía hacer él con Jesús: crucificarlo. Suelta al de mala fama y crucifica al de buena fama. La pregunta: ¿qué mal ha hecho por parte del gobernador? Pareció irrelevante, pues gritaban: crucifícale. Era un griterío aquello de toda la multitud, y Pilato se quedaba sin opciones para librar a Jesús. Veamos Mateo 27, 24 al 26. Dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. ¡Allá vosotros! Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Era inútil para Pilato tratar de soltar a Jesús. El alboroto de la multitud le hizo tomar la decisión final. Tomó agua y lavó sus manos y se declaró inocente, y declaró justo a Jesús. Y, como ellos, a Judas, les dijo: allá ustedes. Pilato hace algo semejante a lo que los ancianos de Israel hacían según la ley de Dios. Cuando se encontraba un cadáver en un lugar alejado, todos eran sospechosos de homicidio. Así que Dios ordenó hacer lo siguiente para quitar la culpa en la ciudad más cercana. Deuteronomio 21:6-7 dice: y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Pero Pilato no fue inocente. En realidad, a Pilato le importaba más quedar bien con el pueblo, la fama ante los hombres. Al final, él ordenaría que Barrabás fuera suelto y que Jesús fuera azotado y luego entregado para que fuera crucificado. La respuesta del pueblo, diciendo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, parecía librar de toda culpa al gobernador y dejar toda carga de culpa a los judíos. Pero en realidad, todos se habían reunido en contra de Jesús. Y cuando digo todos, es todos: gobernadores, gentiles y judíos. Hechos 4, 26 y 27 dice: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos tendrían culpa, incluyendo todas las generaciones, pues nuestro pecado lo llevó a la cruz. Jesús ha quedado a merced
de todos. Mateo 27, 27 al 31 dice: Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Esos versículos son desgarradores. Toda la compañía rodeaba a Jesús. Le desnudaron, le pusieron una corona de espinas, se burlaban, le escupían, le golpeaban en la cabeza y después de todo ese azote, se lo llevaron a la cruz. Y Jesús callaba, porque aún podía librarse de todo aquello. Dice el Salmo 22:12: Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Este salmo mesiánico muestra el sufrimiento de Jesús. La frase "me han cercado" también se traduce como "me han coronado", en sentido de aflicción y angustia. Mi hermano y amigo, déjame recordarte tres cosas que hoy hemos escuchado para aprender, para ponerlo en práctica también. 1. La envidia no deja satisfecho a nadie ni ofrece beneficios. No te alegres del fracaso de otros y no te enojes del éxito de tu hermano, sino reconócelo abiertamente y alégrate con él. No desprestigies la buena trayectoria de otros. Huye de la envidia. 2. Cuando vayas a persuadir a alguno, que sea con verdad y con razones prudentes y sabias. Observa los riesgos que pueden dañar la integridad y reputación e incluso la vida de quien amas. 3. La muerte de Cristo no fue en vano. Su fama se ha extendido por el mundo a través de la historia, pero Él no quiere una fama grabada en la historia. Que su fama, su buen nombre, se extienda a través de su obra en ti. Es el creyente quien extiende la fama de Cristo. Obedece su palabra, mostrando la obra que Él ha hecho en ti. ¿Crees que Dios cumple lo que promete? Manifiesta entonces su fidelidad andando en su libertad, en sus mandamientos. Como dice el salmista, en el Salmo 119, 44 y 45. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Que la fama de Cristo, su buen nombre, que es sobre todo nombre, sea perpetuado en su iglesia y reconocido en tu vida. No lo dejes pasar. Vamos a orar. Padre, tu historia es grandiosa, Señor. Una historia de amor perfecto, Señor. Nosotros, dignos de muerte, éramos por nuestros pecados, por nuestros delitos, Señor, en contra tuya. Transgredimos tus mandamientos y la paga por el pecado es muerte. Pero, aun siendo pecadores, Señor, Cristo murió por nosotros, murió en nuestro lugar, el justo, por los injustos. No solo por el injusto, sino por los injustos. Y nosotros éramos eso. Cual Barrabás, Señor. Nos has dado libertad por medio de Cristo. Nos has dado vida por medio de Cristo. Tomando Él nuestro lugar. Pagando esa deuda. Cancelando la deuda que teníamos. Que era contraria a nosotros, Señor. Si no fuera por tu misericordia, no estaríamos aquí. Si no fuera por tu gracia, no estaríamos aquí, Señor. Te damos gracias. Gracias por la libertad que nos has dado, Señor. Gracias porque tú nos das instrucciones para
andar en esa libertad que nos has dado. Queremos, Señor, dar a conocer tu nombre, tu buen nombre, tu buena fama, pues no se trata de nosotros. No deseamos tener nosotros la buena fama, Señor. Y líbranos de la mala fama, sino que tu nombre sea reconocido delante de los hombres a través de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, de cada uno de nosotros que se ha acercado a ti, que lo has librado. Bendice a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. Y sé tú, Señor, el que haga la obra. Estamos para servirte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconsiderar nuestras decisiones y llevar tu palabra a los hombres. Te ruego que tú levantes hombres, Señor, hombres valientes, hombres de verdad, para llevar tu palabra a donde tú quieras, Señor. Ayúdanos a discernir nada más tu voluntad, Señor, hacia donde quieres que vayamos. Pero que tú seas el reconocido, el aclamado, el glorificado, el exaltado, Señor, en todo tiempo, en todo momento, en cualquier situación buena o mala, que tu fama se siga extendiendo y que sepa que tú eres Dios en los cielos, Dios en la tierra y Dios en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, bendito sea tu nombre. Te rogamos tu bendición y exaltamos tu nombre en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua. Amén. De una madre fiel y sabia, no se olvida, para siempre quedarán. Ellas vuelven una y otra vez, como lámpara a mis pies, cuando siento desmayar. Calma, que la vida no se acaba. Con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Yo sé que piensas que tu historia y que al final no ha sido un cuento de hadas, que tu sueño no verá la realidad. Pero no, no te rindas, ten confianza, que la última palabra Dios es quien la escribirá. Con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir.
negocios están cerrados y muchos de nuestros miembros están sufriendo por la reducción de sueldos o por pérdida de trabajo. Muchos negocios están cerrados, por eso te pedimos que abras tu corazón y participes del Ministerio Canastas de Amor ofrendando. Tu ofrenda ayuda a formar canastas básicas para familias en necesidad que están muy afectadas por el COVID-19. En la descripción de este video encontrarás información para participar. Recuerda que en la Comunidad del Camino estamos comprometidos a cuidarnos unos a otros. Gracias por tu ofrenda, porque nos permite seguir sirviéndote. Porque hemos sido bendecidos, vamos a ser de bendición para otros. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.